para que muerda todita la gente. Las novias que tengo son sin contadero. Me gusta la barra, el trago y las mujeres. Soy muy orgulloso y por eso me quieren. Los suegros a mí sí me quieren mucho, pues nieto ya tiene cada uno el suyo. Los suegros a mí sí me quieren mucho, pues nieto ya tiene cada uno el suyo. Saludo para mi gran amigo Alex Tobar. ¿Cómo? Ok, a pedido de Villeflor 17, vamos a jugar aquí el Sonic Advance para el Game Boy Advance. Este, vamos a ver el intro, a ver qué pasa. Siempre es con unas joyas, unas gemas. Aquí está el enemigo de toda la vida del Sonic, el Robotín o el Eggman, no Robotín porque hombre huevo no será como muy duro, pues. Aquí está el Sonic, también bien diseñado, de Hedgehog. Y están los amigos, también la zorra Tails, que es una, la posición esa es una zorra. ¿Qué más está aquí? El Echidna Knuckles, que tiene unas mejores, unas habilidades muy buenas, la de romper paredes y todo, es muy buena habilidad. ¡Ay! ¿Esta quién es? ¡Ami! ¡Vete! ¡Un martillo! ¿No puedes jugar con Ami? Listo, Sonic Advance Gamestar. Escojamos a... vamos con el protagonista, con Sonic, a ver cómo nos va, con el duro. Acto 1. Vamos a ver cómo nos va. Eso. Se ven todos los fondos, la animación de Sonic se ve muy bien, vea. Mira para arriba. Carguemos el ataque y... ¡vámonos! Eso, moneditas. Ah, chuzo. Por el camino. Mira, aquí como un poder, espérate, yo lo cojo aquí, vea. Esto es un poder. Escudo, eso. Lo bueno de los Sonic, mira, este me gustó, este está muy parecido al de Sega. Con los enemigos y las moneditas, ve aquí, que cojo aquí. Las monedas. Casi me matan aquí. Matemos a este man. Eso, ¿cómo hace aquí? Un saltico y... vamos, el impulso, eso, vea. Muy parecido al de Sega, es muy bueno. Se mantiene fiel al clásico. Vea eso, uy, qué madre velocidad que cogí acá, vea. Eso fue todo. Eso, bueno. Hasta que aquí me fue mal, aquí me fue mal, eso. Sigámosla. Estos niveles, vea. Estos niveles de Sonic son tan raros porque uno sabe que hay un montón de caminos que no lo ha cogido. Y uno le dan ganas de... uy, ¿qué pasa aquí? Esperad. Ah, quemar los zapatos. ¿Para qué son los zapatos? Yo nunca entendí ese poder de verdad. Ay, Dios mío. Me estoy devolviendo, hermano. ¿Por aquí no es la vaina? ¿Por aquí sí, vea? Eso, ahora sí. Muy bien. Muy bien, vueltica y... bueno, no sé qué pasa con las botas. No sé ni para qué sirven. Eso. Llegué a la mitad del nivel. Hasta el sapito. Y velocidad hasta el hijo de madre. Hágale. Ah, me pasé el nivel y queda con amor y paz, vea. La música se parece mucho al original. Bueno, que hace para el arcade. Vamos a ver qué tal es el nuevo Sonic, Sonic 4. Pero este está muy bueno. Yo pensé que iba a ser bien distinto, un cambio así de Sonic, pero es muy parecido. Y Sonic siempre es muy bueno para jugar. Interrogación, ¿qué es eso? Vamos aquí, velocidad. Eso. ¡Uy! La cascada. Muy chévere estos niveles. A mí me gusta pasarlos a alta velocidad, yo no sé por qué. Aunque si no, uno... yo no sé si esto tiene límite de tiempo. A los cuantos... ¡ay! Coja la bala. Lo matan a uno. Eso, matamos el gusanito que esté. Vamos, velocidad aquí. Eso, vea. Si vale la pena. ¡Ay! Los chuzos. Vamos, plata. ¡Ay, no! Perdí la platica, hombre. ¡Ah, qué lástima! Sí, es que los niveles papá son tan gigantescos, hombre. Oiga, me estoy acostumbrando aquí al YouTube. Acostumbrándome al nuevo YouTube que ayer estaba normal, como a las 3 de la tarde estaba todo bien, estaba comentando los videos de la gente. Y ya a las 5 ya estaba todo cambiado, esa página de mis videos, como cambió de harto, hermano. Ah, rebote aquí.
Saltamos aquí el eso, para poder seguir. Eso. A ver, continúe. Acostumbrado a poner una página de YouTube, les doy por quitar las estrellas. Qué estupidez. ¡Ay, el robotín! Va a ser como el jefe esta vez. A ver cómo va a ser. ¿Qué va a aparecer aquí? Parece que... ¿Qué va a aparecer aquí? Ah, que seguir. Ambollo. Esperen aquí. Aquí llega. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hombre! Me quitó el escudo. ¡Qué pendejada, hombre! No me esperé ese martillo. Eso. Dos tiros, tres. Debo meter tres tiros y después tiene el martillo. Dos. ¡Uy, se embarracó! ¡Mirá! Ahora se viene saltando, mirá. ¡Eso! ¡Uy! Destruido, mijo. Destruido. ¡Pal carajo! Siempre vuelve. Es como un Dr. Willy mejorado, ese robotín. Listo, aquí siempre libero a los animalicos bebés. Cachorritos y listo, pasé el primer nivel. Muy bueno, muy bueno. ¿Será que con Nocos y con Tail se van niveles distintos a otras partes del mapa? No, pero estoy contento. Gracias a Villecroft17 por recomendarme este juego. Ya estamos en el nivel 2. Ah, qué bacán esas cuerditas. Villecroft17, muy buen. Tienen unos videos excelentes, sobre todo de homenajes. Cuando hacen sus homenajes son muy buenos. Lástima que se demoran mucho. Además debe estar muy ocupado porque sus videos se demoran muchísimo. Aquí este estreno es nuevo. Ojalá que Jeff lo saque nuevo rapidito. Díganme qué opinan del nuevo YouTube, de la nueva configuración que tiene. Le quitaron las estrellas, le quitaron muchas cosas a la página de mis videos. Ya no aparece el logo de uno cuando es el video de uno. Es muy raro, está muy raro. Eso de los pulgarcitos es como por poner alguna calificación. ¡Eso! Ahí voy con el Mega Man X. Ahí voy con el Mega Man X. De por joder, lo va a hacer rapidito, ojalá. Voy a hacer un video cada día. ¡Sí puedo! ¡La lava, hijo de madre! ¡No! ¡Ay! ¡Casi me mata la lava ahí! Este juego está muy bueno, se lo recomiendo. Es muy parecido al original. Al Sonic original. Está muy bueno. A Claude le debe gustar esto. A Claude, que es un duro del Sonic, le debe gustar esto. Yo creo que sí, pues. Pero no sé cuánto tiempo llevaré. Saludo a todos. ¡Ay, comadre! Y este fue el Sonic. Eso, el Sonic Advance. Para el Game Boy Advance. Un juego muy bueno. Vean cómo está de bueno. Buenos niveles. Buen diseño de todo. Se parece mucho al original. Y eso es todo. Nos vemos después. Hasta luego.